Hello, hello, good evening, everyone. Um, so, welcome back to our second class. Welcome once again. We are tonight going to be covering our second session, and well, there are many things that I would like to talk with you guys about tonight because we have um, plenty of topics ahead. For example, last night we barely just covered um, the topic of a fairly big city, which was a conversation. Uh, for tonight, I hope we can talk about the adverbs, which are very important when um, dealing with how something can be changed in terms of like a noun or an adjective. And then we also, if we have time, we're also going to be covering conjunctions. Um, we're going to learn what conjunctions are later. And if everything goes as planned, we can also have um, a little bit of a of a conversation another conversation but the main goal for tonight is going to be covering that the conversation and the adverbs are, those are the main two topics i would like to cover with you guys tonight but before we get to that before we go ahead and talk about the, the information here i would like to know um, bueno, buenas noches verdad bienvenidos a la segunda a la segunda sesión. esta noche entonces vamos a estar tratando de cubrir varios temas casi nunca sucede, pero a veces eh, la intención, ¿verdad? Es, es lo más importante. So, um, antes de iniciar con el tema, antes de, de empezar a hablar, ¿verdad? De la, de la clase, I would like to hear you guys. I would like to get some ideas on, on the things that you do. So, I would like to know, and this is only one question for everyone. Sí, a todos les voy a hacer la misma pregunta, tal vez con alguno que otro cambio. Pero, the question is, do you have any plans for this weekend yeah like what are you planning to do this weekend and uh, we're gonna start with marvin marvin salazar so tell me marvin do you have any plans for this weekend repeat please hello hey there hello, um, do you have do you have any plans for the weekend uh, tomorrow i will go to to work Oh, really? And, and Sunday, maybe go out with my family. To okay. Do it. Very good. Very good. Nice. Um, what about Jessica Rosales? Do you have any plans for the weekend? Um, tomorrow I work, uh, Sunday I asleep today. <laughs> okay, great. You're going to be at, at, at your couch or your bed the whole day. Very nice. Okay. Uh, that sounds like a really good plan. What about Francisco? Do you have any plans for this weekend, Francisco? Uh, I only work, only work, only work. Oh yeah, because you are a delivery, right? A delivery guy. Yes. Yeah. So you have to work. Well, thank you. <laughs> so yeah, uh, good, very good. What about Ana Silvia? Do you have any plans for the weekend, Ana Silvia? I would like to to go to the church and uh, I'm going to do gardening too. Oh, okay, very good. That sounds amazing. Sounds like a very good plan, very solid plan. Okay, thanks for sharing. What about Melissa? Do you have any plans for this coming weekend, Melissa? <laughs> Hi, uh, my plan for um, Saturday is stay home and Sunday um, go to the cemetery. Cemetery? Yes. Oh, okay. I'm actually going to the cemetery too tomorrow because my, it's my grandma's birthday. So we always bring her flowers and we're going to do that tomorrow. So, very good coincidence. Okay, nice. Um, what about Zulma? Do you have any plans for this weekend, Zulma? Yes, teacher. I'm um, asleep um, today. Okay, you're asleep today. <laughs> That's okay. <laughs> I was feeling the same, but as soon as I joined, I was like, okay, I'm I got I got the energies back. Um what about Claudia? Claudia Guzman. Good night, teacher. Hi, good night. And uh, tomorrow I will job or work, teacher. Work. 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 Mm -hmm. Yes. tomorrow. What? Cuando utilizamos job es cuando hablamos por ejemplo de para describir algo que sucede en el trabajo, yo puedo decir, ¿verdad? at my job, o sea, en mi trabajo y pues yo digo algo esto y lo otro, pero cuando vamos a trabajar, o sea, algo que nosotros vamos a hacer, ahí decimos work, I will work. Pero job en sí es el lugar, like the place or the activity, the people is the job. Pero lo que cuando vamos nosotros a trabajar, ahí siempre decimos, I will work or I work. Um, cuando describimos eso específicamente, el cuando yo trabajo, verdad? Okay, Así thank que you, sería, Okay, very good. So you're gonna work tomorrow. Nice. Um, what about Lillian? Do you have any plans for this weekend, Lillian? Hi. Hi. Um, my plan is to stay home and finish pending work. Oh, ok. Very nice. So, good. Stay home and, and finish some pending work. Nice. Very, very good. Bueno, una cosa que sí quería decirles, ¿verdad? Para el futuro, porque hoy, pues, sabemos, es un viernes, la clase no necesariamente va a tener Toda la cantidad de personas que tenemos siempre es que no siempre les voy a preguntar a todos. Habrá ocasiones en las cuales solamente algunos cuantos eh, sean a quienes les pregunte porque esta clase es bastante numerosa. Pero esta noche sí tenemos la oportunidad ya que no, te, no estamos todos de poder compartir. Así que, Rebeca, tell me, Rebeca, ¿do you have any plans for this weekend? Uh, hello, and everyone. Hello. Uh, for... my weekend maybe i can go i i visit my grandma's house and maybe i can go out with her for to go eat and at the any restaurant at night oh very good that's a, that sounds like a really good plan go out with your grandma nice what about alberto alberto navarrete do you have any plans for the weekend alberto Hello, hello, hey there. Um, I have, I have not playing. Uh, maybe, I don't know. I love, I love stay in my house. Okay. And watch, uh, TV, and or computer. Maybe, okay. maybe. <laughs> Very good. So I mean it depends, you know. You can just stay at home and relax. That's also a very good plan. It's always yes, good. Yes, yeah. yes. I love I love staying in, in my house. Okay, great. So I hope you can do that. I hope you can do that if you have the time. Amazing. Actually for me, the hecho igual he estado sintiéndome así porque hoy siento que casi nunca paso en la casa, solo trabajando, pero, um yeah, I also have to work tomorrow and uh Everything else, but very good. Very good. Thank you guys for sharing. Thank you very much. So, tonight, as I just mentioned, we're going to be talking about adverbs before adjectives, which is a very important thing to remember and to get to know because sometimes we want to change the meaning of something and we don't know how to do that. And adverbs are probably the best way to go. And then we're also going to be talking about conjunctions. vamos a hablar entonces acerca de eso verdad los adverbios que se colocan antes de los adjetivos por lo general si ustedes se han fijado en inglés las cosas las palabras que van a modificar eh, el significado o, eh, o la, la forma de algo se colocan antes verdad que ese algo por decir algo cuando decimos en español, el carro rojo, yo primero menciono, ¿verdad? El objeto, carro. Y luego menciono el adjetivo que lo modifica, que es el caso de decir el color, ¿verdad? Eh, que sería rojo. En cambio, en inglés, eso funciona al revés. Y por eso es que muchas personas tienden a decir que el inglés es arrevesado. Porque, o sea, las, por lo general decimos, ¿verdad? O la forma correcta de decirlo sería red car. Ahora, con eso mismo, o teniendo eso en mente... Así funcionan los adverbios. ¿sí? Los adverbios son palabras que utilizamos para poder modificar, pero en este caso no a un nombre, sino que modificamos ya sea, o bueno, sí a un nombre, pero no siempre. Pero por lo general los adverbios lo que, lo que modifican son adjetivos. ¿sí? O sea, hacen que el adjetivo tenga más fuerza o si no también pueden utilizarse verdad, para poder eh, modificar la... Um, ¿Cómo sería? La frecuencia con la cual realizamos alguna actividad, o sea, para poder modificar un verbo, también utilizamos adverbios. Los adjetivos, y esto es algo que necesito que se, mem se memoricen o que, o que se, se aprendan, es que los adjetivos son aquellos que modifican a los nombres, o sea, cualquier cosa, ¿verdad?, que yo quiera describir, va a necesitar adjetivos para poder ser descrita. En cambio, los adverbios modifican ya sea adjetivos o verbos, no necesariamente nombres. Sí, un adjetivo puede modificar un verbo en el sentido en el cual el adjetivo, por ejemplo, puede expresar, ¿verdad?, qué tan a menudo una actividad se realiza. Y eso no lo hace con un nombre, sino que con un verbo. Ok. Tenemos entonces, oh, perdón, Francisco. Pues, un ejemplo. Sure. Um, for example, you can say. Um, you cannot say, vamos a ver, vamos a poner uno por acá. Uh, no, no hay espacio. Vamos a poner uno nuevo. One second. Mm -hmm. You can, for example, say, I never see um, Juan, let's see. Ya lo voy a cambiar, ok? No se, no se me apuren ahorita. So I never see Juan. That's this one right here. Never. That is an, ad, an adverb. Ese es un, ad, un adverbio, ¿sí? Never. Ese es un adverbio de tiempo. Ese significa nunca. Sí? Y este está modificando a este verbo, del verbo ver. Entonces, si yo digo, I see Juan, I see Juan significa veo a Juan. Pero si yo digo, I never see Juan, significa nunca veo a Juan. Entonces, este ad adverbio ha modificado, ¿verdad? Um, este, este verbo. Ahora, no podemos, eh, por ejemplo, dejarlo así, I never Juan, porque eso no tiene sentido, ¿sí? O sea, el, este adverbio no funciona en ningún momento, ¿verdad? Yo nunca Juan. O sea, eso no tiene ningún, ningún sentido. Entonces, pero, por ejemplo, si yo digo, um, The tall Juan, ¿sí? The tall Juan, sí, Juan, el, el, el Juan alto, sí, el Juan alto, The tall Juan. Tall no es un adverbio, tall es un adjetivo. Y este adjetivo está definiendo a un Juan específico. Estamos hablando de Juan, el que es alto. No vamos a buscar a Juan el chaparrito, no vamos a buscar a Juan el, el gordito, sino vamos a buscar a Juan el que es alto. Así que eh, de esa forma, ¿verdad? Funciona un adjetivo con nombre y un adverbio con el verbo. ¿Sí? Aquí mismo, por ejemplo, tenemos estos otros, que son los que vamos a estar viendo en este momento. Extremely, for example. We have extremely. ¿sí? Extremely, very, really, pretty, furly, and somewhat. Estos cada uno de ellos tiene una fuerza eh, de forma decadente porque cada eh, por ejemplo el más fuerte de estos adverbios es extremely. Ahora bien, what do we understand by extremely? ¿Qué entendemos nosotros cuando vemos este este adverbio extremely? Extremadamente. Extremadamente, muy bien. What about very? What do we get by very? Rebecca. ¿Qué entendemos que significa very? Muy. Muy. Very good. Um, what about um, Zulma? What do we understand by really? Como realmente. O... Uh -huh. Realmente, sí. O realmente. también, también oh. se puede interpretar como muy. Ese es el lo que es les mencionaba ayer, oh. ¿verdad? También se puede interpretar como muy. Really, muy. Uh, and, what about pretty, Rafael? ¿Qué entendemos como pretty en sentido de adverbio, no de, no de adjetivo? Como grande, bastante grande. Ajá, pretty. Puede ser muy, puede ser bastante. What about fairly? Ayer también estábamos hablando un poco acerca de fairly. Um, ¿Qué podría ser fairly, Marvin? Early is, is similar to pretty. Uh -huh. bastante, bastante. Bastante o muy. muy. Exactamente. Bastante o muy. There we have it. Fairly. And somewhat. Melissa, what is somewhat? It's new for me. It's... Okay. Okay. <laughs> Someone. No anyone sé. Anyone in the class who has an idea what somewhat means? Somewhat. Algo. 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 Sí, algo. Somewhat. Somewhat late, sí, algo tarde. I, I mean, some people were here somewhat late. Algo tarde, ahí más o menos. El somewhat puede también ser eh, interpretado como el más o menos. Entonces, ahí los tenemos, ¿verdad? Es, es la fuerza que van a tener. Extremely es como extremadamente lo más exagerado, por decirlo de cierta forma. Luego, estos otros cuatro, en realidad, casi todos eh, tienen como una fuerza similar. O sea, lo que pasa a veces es también la cuestión de la costumbre que uno pueda tener, ¿verdad?, a utilizar el very o el really, esos dos, o sea, van a significar muy en la mayoría de los casos, En pretty and fairly pueden significar bastante, sí, o se pueden interpretar como bastante. Entonces, la costumbre o eh, el uso que le podamos dar depende a veces de cada uno de nosotros y el, la oración, ¿verdad?, en la cual nos estemos enfocando en ese momento específico. Luego somewhat somewhat means something that is not necessarily as strong because it's there there yeah there there so somewhat all right so here we have um some examples yes so san juan is really nice these examples are taken from the conversation we were looking at last night so san juan is really nice recordemos lo que les dije el adverbio se va a colocar antes, verdad, de el adjetivo. Aquí tenemos que este es el, el tema específico. Adverbs before adjectives. So San Juan is really nice. Esto significa que San Juan es muy bonito, ¿sí? Vamos a interpretar el nice como bonito. ¿Qué pasa si yo solo digo San Juan is nice? ¿Cambia el significado de la oración? Does it change? Does it evolve in any way? Yes, right. Because right now San Juan is nice. It's just an opinion. Yeah, San Juan is nice. I mean, it's not that bad. But when we say San Juan is really nice, I'm actually saying that I like San Juan. When I say someone is really nice, I'm expressing with more emotion that I really like San Juan. So, San Juan is really nice has a more or, or, or a stronger meaning. When you use adverbs before adjectives, what you do is that you make the adjective stronger. el sentimiento que expresamos con un adverbio cuando usamos adverbios antes de los adjetivos, lo que hace es que expresa verdad como de una manera más emocionada, sí, o más emocionante si lo queremos poner así, nuestra opinión acerca de ese adjetivo. so when you say san juan is nice, it's not bad, it's a good comment and it's, it's a, a good sentence. it means that san juan is a nice place, san juan is bonito, but when you say San Juan is really nice. It changes and it goes on an upper level, and now it expresses your actual opinion on San Juan. What about it's fairly big? Well, if you say it's big, it's also okay. You can add this comment to anything that you consider to be big. But if you say it's fairly big, then it means, recordamos lo que les decía anoche, puede significar que, significa que, que es bastante grande, o sea, pero. se interpreta también en una forma en la cual nos referimos a que es grande en un sentido como normal, o sea, no es exageradamente grande, no es muy pequeño, sino que es algo que está bastante bien en cuestión de tamaño, ¿verdad? So it's fairly big. Um, si ustedes dicen de algo, por ejemplo, it's fairly expensive o it's fairly cheap, ustedes pueden... Eh, estar expresando que algo es, o sea, bastante caro, bastante barato, pero que no es como que extremadamente. Ahí sí, si ustedes dicen something is extremely expensive, es porque ustedes están asustados, verdad, con el precio de eso. O sea, es como que wow, that is extremely expensive, that is too expensive to be real. Así que eso eh, será algo, verdad, que to debemos tomar en cuenta a la hora de utilizar esos adverbios. Then we have It's not very expensive. There we have another example using expensive as we normally do. Um, so it's not very expensive. If you say it's not expensive, uh, perdón, aquí sí, en este sería un caso, perdón en esto, este específicamente sería un caso en el cual sí cambiaría la percepción de la idea. Porque si, si yo solo digo it's not expensive, Cómo interpretan ustedes esa oración? Si yo solamente digo it's not expensive, no es no caro, no es caro, no es caro, Ajá, no es caro no verdad, es caro. no es caro. Pero para alguien en inglés o alguien que los escucha, ustedes decirlo así nada más, ah, it's not expensive, les va a pasar lo que me pasó a mí cuando vivía en Estados Unidos. Yo tenía compañeras españolas con quienes trabajaba y yo a veces decía de cosas que no se me hacían tan caras yo solo decía nada no es caro o para mí está bien el precio um, ellas empezaron a decir que era porque yo tenía dinero entonces en sentido, se puede entender de esa forma si ustedes dicen acerca de algo que consideran que no es caro um, solamente así de forma directa ah, it's not expensive eso da a entender que a ustedes no les importa el precio. El, el, el precio es como lo de menos. Ustedes tienen dinero para poder pagar eso. Así que en ese sentido será mejor si decimos, it's not very expensive, porque aquí es ya el comentario, ¿verdad? de decir, no es tan caro. O sea, no está, no está tan mal, ¿sí? No está muy caro. Um, y suena mejor porque las personas no van a interpretar que ustedes son del tipo de, de, de gente, ¿verdad?, que anda gastando todo lo que, lo que tiene y que no le importa. Así que eso sí será algo de, um, de tener un poco de cuidado con este tipo de, de, de expresiones así. No habrá tantas, ¿verdad? Aquí porque estamos hablando cerca de dinero, entonces por eso es que puede llegar a ser mal interpretado. pero eh, si ustedes solo dicen it's not expensive, ¿verdad?, podría dar esa idea, que es como que el dinero no me importa, para mí no es sí. caro eso. Teacher, excuse ¿Sí? me. Uh -huh. ¿Sería lo mismo con cheap? ¿Lo contrario? Um, en realidad también, si tú dices por algo uh -huh. ¿verdad? This, oh, that is, not that's cheap. cheap. Ajá, si tú dices that's cheap. ¿Sí? Uh, si dices that's not cheap, ajá, es, podrías ponerte del lado contrario, a decir que o sea, te podrían ver como pobre. sí Si alguien dice oh, that's not cheap entonces así nada más si tú dices that's not very cheap o sea ahí sí sería diferente sería verdad eso no es muy barato pero es un comentario como regular pero si tú dices that's not yeah. cheap sí ahí se, se va a entender que estás renegando sí que las ah, cosas okay. no son baratas así que para esos adjetivos así cuando tienen que ver con cosas mayormente de, de dinero o cosas que tienen que ver con Um, la forma de ser de alguien, ¿sí? Como si tú dices, um, no sé, my boyfriend is not jealous, ¿sí? O sea, tú puedes decirlo así, ¿verdad? O una chica, my boyfriend is not jealous, mi novio no es celoso. Se va a entender de forma directa que ella lo está defendiendo. Pero si dice, My, novio, my boyfriend is not very jealous, significa que mi novio no es tan celoso. Co entonces como que lo suaviza. Ajá, exactamente. Sí, ¿verdad? En lo ese suaviza. sentido, suaviza, suaviza el sentido, oh, yeah. ¿verdad? Del de adjetivo. Perfecto. Gracias. Teacher, uh -huh. excuse sí. me, what does mean noise? Noise. Noise or this nice? Esta de acá. Uh, no. Eh, the third... Oh, noisy. Right here. Ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar. Ok, <laughs> entonces, para, para aclararlo, ¿verdad? Eso es el significado que va a tener el utilizar un adverbio. Puede darle un sentido más alto o si no, también suavizar en cierta manera lo que estamos diciendo. Porque si no, o sea, las personas van a creer que ustedes son o fanfarrones o pobres, ¿verdad? Cuando hablen acerca de dinero o cuando hablen acerca de alguien, o sea, están eh, describiendo a alguien, pueden pensar que de inmediato están ustedes a la defensiva de esa persona cuando niegan, por ejemplo, alguna cualidad que se describa de esa persona. Ok, luego um, tenemos más ejemplos. It's a really nice city, una vez más. It's just an example of... providing a detail like a greater detail if you say it's a nice city oh, oh my god <laughs> if, you, if you only say it's a nice city it's okay it's a nice city it's good i mean we, i only think it's a nice city but if i say if a really nice city it's a really nice city you are basically telling the person you're talking to you should visit it if you can because it's really nice that's my opinion it's really nice um then we have here in this case, specifically, once again, is because we're talking about one specific city. so that's why these examples are presented with an article here at the beginning or before we mentioned the the places or the things that are like the main section of the sentence. Um, we have, An article. tenemos este artículo aquí al principio porque aquí si ustedes se fijan no necesariamente estamos utilizando verdad el, el nombre de, de la ciudad entonces solo decimos it's a fairly or it's a really nice city lo mismo it's a fairly big city aquí tenemos el a en medio porque estamos hablando acerca de una ciudad eh, que no necesariamente ha sido mencionada o si ha sido mencionada en este momento no estamos haciendo eh, una referencia directa justo después que se mencionó el nombre. Entonces, esto, este tipo de agregados, así, de artículos, se hace cuando ustedes hablan, ¿verdad?, de una ciudad que pues quizá la mencionaron en alguna parte de la conversación, pero hace rato, o sea, hace algunas tres, cuatro interacciones es que mencionaron esa, esa ciudad o ese lugar o esa persona, y ahí ustedes van a utilizar entonces un artículo para poder hacer referencia nuevamente, ¿verdad? A eso que estaban hablando anteriormente. Ok, so, now we move to two. Este es uno de los más comunes. Eh, este no necesariamente, ¿verdad? Va a ser eh, colocado como en estilo de, um, de estructura adverbial, pero sí es uno que se utiliza muy a menudo. Y este también hace lo mismo, ¿verdad? De, ya sea elevar el significado nuestro punto de vista de algo o suavizar también la opinión que podamos tener acerca de algo. If we say it's too noisy and it's too crowded for me, estamos hablando de que esta persona siente que es muy bullicioso. A eso se refiere noisy, ¿sí? noisy. And it's too crowded for me. Y crowded, si recordamos, eh, creo que ayer mencionábamos esto. ¿Qué significa verdad? Populoso. So it's too noisy and it's too crowded for me. Entonces esta persona está básicamente diciendo que es muy eh, ruidoso y también muy lleno con demasiada gente para su gusto. So it's too noisy. También lo podemos usar en un sentido positivo. Si ustedes quieren decir algo bueno acerca de las pupusas de la esquina, ustedes pueden decir, oh, they're too nice. Sí, o sea, son muy buenas, demasiado buenas. So, they're too nice. Um, el to, cuando se utiliza en medio, en las oraciones, así como en estos dos casos, significa, ¿verdad? Muy o bastante, se puede interpretar de esas dos formas. Cuando se utiliza al final de las oraciones, si ustedes, por ejemplo, dijeron, oh, I'm going to the movies, y alguien les dice, uh, I'm going to, no significa que están muy yendo, ¿verdad? O sea, estoy yendo muy o estoy yendo bastante, no, ahí va a significar también. Entonces, el tú es un estilo comodín. Sí, es un estilo de comodín que ustedes pueden utilizar para no complicarse. Por ejemplo, aquí ustedes podrían decir, it's very noisy and um, extremely, sí, extremely crowded for me. O sea, estos podrían ser dos adverbios, verdad, que se utilicen y sin necesidad de complicarse con tú. Pero el to facilita eso. It's too noisy and it's too crowded. Y así no hay necesidad, ¿verdad?, de recordarme de dos adverbios específicos para explicar lo que quiero decir. Okay. ¿Alguna pregunta con esto? No. Looks like no. Very good. Thanks. No, 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 no. So, here we have adverbs of power. So, in terms of adverbs of power, once again, remember, we are going to be going from the, the, the highest one, which is extremely, to the lowest one, which is somewhat. So, extremely, very, really, pretty, fairly, and somewhat. Y aquí está lo que les decía específicamente con el fairly, que está el signo que se utiliza ¿verdad? para representarlo. Es algo como de justo, o sea, porque a eso se refiere mayormente, uh, o, bueno, tiene que ver como con la justicia, porque el fairly se utiliza, ¿verdad? De esa forma, para referirse a algo que es como justamente lo que yo necesito. Um, ahora bien... La palabra fair nada más también se refiere, verdad, a algo justo en sentido de las cosas que tienen que ver con las leyes o con la forma que alguien trata a otra persona, verdad. O sea, si ustedes dicen that's not fair por decir algo, ahí significa que eso no es justo. Pero en forma de adverbio, fairly, una vez más, se refiere a muy o algo o bastante, pero algo que es como ahí, verdad, lo, lo necesario. Para lo que yo estoy haciendo. Okay, so moving on to conjunctions. Um, conjunctions, we have this time around two of the ones that go in the middle. And what, what do conjunctions do? Well, normally conjunctions are used to join one idea with the other. However, they can be in a positive or in a negative way. Sí, las conjunctions son las palabras que vamos a utilizar para poder unir dos ideas, pero las podemos unir de forma positiva o de forma negativa. El caso específico para hablar de cosas negativas sería, por ejemplo, cuando usamos una conjunción en el medio de la oración con but. Cuando yo digo but, después de haber expresado la primera idea, en ese sentido, yo lo que estoy diciendo es que la siguiente parte de la oración, puede ser algo negativo acerca de lo primero que dije, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, It's an exciting city, but the weather is bad. It's an exciting city, but the weather is bad. Significa, ¿verdad? Que es una ciudad emocionante, pero el clima es malo. Entonces, el but es el pero en la sopa, ¿verdad? O sea, el, el hecho de pues, referirnos a algo malo. En, en lo que estaba diciendo. And then we have and. And lo que hace es unir ambas ideas. ¿Sí? And se traduce como y. Algo que muy bien conocemos ya. It's a big city and it's not too crowded. Por lo general, and va a utilizarse con eh, oraciones positivas. Ahora, vamos a ver ocasiones en las cuales... Eh, puede ser también utilizada de forma negativa. It's not a big city and it's too crowded. ¿sí? It's not a big city and it's too crowded. Ahora, ¿cuál va a ser la, la diferencia que vamos a encontrar? Es que al principio, en la primera oración, yo tengo una parte negativa. Sí, cuando and va a funcionar de forma negativa es que al principio aquí tengo yo una negación. O sea, yo voy a agregar el segundo comentario y este comentario va a ser ya un comentario malo, ¿verdad? O sea, digo, it's not a big city and it's too crowded. Entonces, ambas cosas son malas desde mi punto de vista. No es una ciudad muy grande y está demasiado poblada. Así que eh, ambas cosas son malas. El bot no necesariamente, bot no tiene esa, esa posibilidad. Eh, quizás sí, por ejemplo, um, podría ser, si el primer comentario es malo, el segundo podría ser un comentario bueno. Por ejemplo, aquí podría decir, um, déjenme cambiarlo. Esto, toda la oración sería de cambiarlo, un momento. Ok. The weather is bad, but the city is exciting. Esa sería una forma. En este sentido, sí se podría, ¿verdad?, eh, hacer que But, so, se, o sea, nos entregue un, un resultado positivo. ¿sí? Si yo digo, the weather is bad, but the city is exciting. El clima es malo, pero... El, la ciudad es emocionante. ¿sí? The weather is bad, but the city is exciting. Estos no van a ser tan comunes, este tipo de oraciones así, porque aquí lo que estamos haciendo en sí es rescatar, verdad, un detalle. Cuando anteriormente lo que se hacía era mencionar ese detalle que hizo que todo lo bueno se nos arruinara, en este caso específico es al contrario. Todo lo malo tiene un detalle bueno, sí, hay algo bueno en, en lo que en lo que estamos mencionando. Entonces recordamos que si sí, al principio de las oraciones tenemos comentarios negativos, ambas, bueno, no perdón, perdón, al principio de las oraciones en, en and el siguiente eh, comentario también va a tener, ¿verdad? Ya ese tono negativo. En el caso de Bad, si el primer comentario es negativo, el segundo probablemente tenga un tono un poco más positivo, que salve un poco, ¿verdad? La, la oración. Estos son con los conjunctions en el medio de las oraciones. Otra cosa importante es que siempre, we are always, always, always going to need a comma before we add the conjunction. Sí, siempre que vamos a hacer a utilizar conjunctions, vamos a necesitar una coma antes de utilizarlas. Si ustedes en algún momento están en sus computadoras escribiendo en inglés, se van a fijar que las computadoras siempre, ¿verdad? Están eh, sugiriendo que coloquemos una coma perdón, antes de utilizar estas conjunctions. Bueno, otra cosa importante es el saber, ¿verdad? Que And, sí, también se puede utilizar cuando hacemos listas. No solo se utiliza para poder unir una idea con la otra, sino que and se, también se utiliza cuando hacemos listas de algo. Mencionamos un listado de algo. Ustedes pueden decir, por ejemplo, um, I like seafood. I like shrimps. I like fish. I like, um, I don't know. What else? Um, sea pineapple. And. You can mention any other thing that you like. Okay, entonces cuando ustedes hacen una lista de algo, también pueden utilizar and. En ese caso dependerá de las cosas que ustedes de la cantidad de cosas que ustedes mencionen para colocar la coma o no. Porque, o sea, eso se puede llegar a ver. Pues se los explico porque en algún momento ustedes pueden ver, verdad, en algún libro, en algún texto, que está and y que no hay una coma antes. Es porque muy probablemente está siendo utilizada para hacer una lista. Si sí, vamos estamos hablando, verdad, de diferentes cosas y ahí también necesitamos agregar y para la última idea. Entonces eh, no siempre que la veamos en un en un libro o en un texto And va a tener una coma antes, porque no siempre va a funcionar como conjunction. Por el lado de but, but sí va a funcionar casi siempre eh, como una conjunction. Es muy, muy difícil que vayamos a encontrar but como algo diferente. O sea, porque but siempre se utiliza para poder unir una idea con otra. Ok. Now we have some conjunctions that go at the end of a sentence. Sí, estas son menos comunes en realidad. Estas son mucho más vistas. Eh, de parte de, pues, no sé, personas de, de textos formales o personas que hablan de forma muy formal, eh, no van a, a ser encontradas tan tan comúnmente, aunque sí esta, específicamente do, se puede usar bastante en cuestiones urbanas. Yo tengo un maestro en la universidad, quien, bueno, compañero de trabajo hoy en día, quien antes utilizaba mucho. Esto, esta, se le había convertido como una muletilla. Él vivió creo que como 10 años en Estados Unidos, en la región de, de Los Ángeles, en California. Entonces él usaba mucho esto del do. ¿sí? Do tiene el significado de aunque. Entonces, lo colocamos al final de las oraciones, pero a la hora de traducirlo al español, lo vamos a traducir primero. ¿sí? Cuando escuchamos este tipo de, de expresiones, este do al final lo vamos a interpretar como el aunque al principio de las oraciones en nuestro idioma. En here is example. It's a big city. It's not too big though. Sí. Entonces lo podemos traducir como aunque es una ciudad grande no perdón uh, sí aunque es una ciudad grande no es tan grande. Sí. It's a big city. It's not too big though. Aunque es una ciudad grande no es tan grande. Sí. Entonces esa sería la interpretación que vamos a, a, a tener del do. Um, do, otra vez, también va a ser usado de forma negativa. ¿sí? O sea, esta conjunción es una que se usa de forma negativa para agregar comentarios eh, pues desde, nuestro, desde nuestro punto de vista de algo que no nos parece, ¿verdad? En, en un tema específico. You can say, um, yeah, you're here, but you're late though. Sí, o sea, eso significa, verdad, sí, estás aquí, pero viniste tarde. O bueno, aunque estás aquí, viniste tarde. Sería la forma de traducirlo al final, verdad. Pero eh, a la hora de usarlo o decirlo en inglés sería, ya, yeah, you're here, but you're late, though. Sí, o sea, aunque estás aquí, viniste tarde. Then we have, however. Um, it's a big city. It's not, a, it's not too big, however. Este es el que siempre va a estar, o sea, más acompañado de, um, de comentarios o de personas en un ambiente muy formal. O sea, esto es algo que, que pocas veces ustedes van a escuchar. En realidad, hoy en día no se utiliza tanto, tanto que se diga el however, pero sí lo podrán llegar a escuchar tal vez en alguna película o algo así, um, porque es algo muy, muy formal. Es decir, It's a big city. It's not too big, however. Sí, una vez más, however, eh, podría ser interpretado como de todas maneras o de esa forma o también aunque, o sea, puede tener esas interpretaciones. Estos, estas conjunctions, en realidad. Específicamente, however, nevertheless, thus, y ese tipo de palabras son utilizadas mayormente en libros. O sea, no es que es una palabra que ustedes van a necesitar así como que todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí es bueno tenerla en el repertorio porque de vez en cuando, pues hay ocasiones en las cuales se necesita, ¿verdad? Decir, um, however, it's important to remember. O sea, en ese caso, however significaría de todas formas también. De todas formas, es importante recordar y continuamos ¿verdad? con la explicación que podamos estar ofreciendo. So, it's a big city. It's not too big, however. Sí. Es una ciudad grande. Um, no, it's not. No es. Perdón. A pesar de que es una ciudad grande, no es tan grande. Esa sería una de, verdad, de las interpretaciones que tengamos para esta oración cuando utilicemos, however. Then we have another example. This one is colored in a different tint. We're just gonna switch it up to the regular. Okay, so there we have it. The dress is nice. It's, it's too expensive, though. Sí. Eh, cuando queremos una vez más, ¿verdad? Agregar un comentario positivo y uno negativo y luego ya damos, ¿verdad? Como nuestra opinión que la verdad me parece muy caro. Sí. El vestido está bien. O el vestido se ve lindo. Pero está muy caro. O it's, eh, aunque el vestido es lindo, está muy caro. Así lo vamos a, a, a poder traducir. Aunque el vestido es lindo, está muy caro. The dress is nice. It's too expensive, though. Ok, ahora quisiera escuchar de parte de ustedes um, que me puedan ayudar con crear un par de ejemplos con estas palabritas. Con but al principio y con and también. Quisiera escuchar al menos unos tres ejemplos. Así que si tienen en mente alguno de momento, pueden compartirlo si no vamos pensando, ¿verdad? En algún ejemplo que se me pueda ocurrir. Recordemos que estos tienen la función de unir dos ideas, ¿sí? Pueden ser negativas ambas en el caso del de and, cuando al principio es una idea negativa y luego la segunda también. O puede ser negativo y positivo, positivo y negativo cuando utilizamos but así que alguien, alguno de ustedes, que tenga alguna, alguna oración o alguna frase en mente que utilice conjunctions and and but. okay. Um, let's hear alberto. do you have anything in mind? alberto navarrete? oh, um, hi. Um... Uh, maybe uh, it uh, car is very big but but uh, it car is expensive okay but it's and but it's too expensive it's too expensive okay uh, there we go so the car is very big but it's too expensive see but it's too expensive el carro es muy grande pero es demasiado caro so the car is very expensive but it's very big thank you very much that's a really good um, sentence using the thank conjunction you. but thank you okay sulma um, picture uh, see sí, okay canada is a big country mm -hmm. and very clean okay Canada is a big country and, oh, and it's very clean. Ahora, and, Ajá, el detalle de utilizar el it's, it's una vez más es porque aquí estamos hablando como de otra idea, ¿verdad? Es por lo que se va a, a implementar el uso del it's, ¿sí? Porque al principio tenemos el nombre, ya entendemos que estamos hablando de Canadá. So, Canada is a big country. Y aquí necesitamos mencionar o poner un sujeto, que sería en este caso específico it, porque se reemplaza reemplazo, ¿verdad?, de Canadá. Y eh, se hace porque necesitamos que esta sea una oración completa también. Ese es como el detalle que tienen las conjunctions. Si se fijan en todo, siempre ponemos el it, Si ¿sí? It's too expensive, cuando ya al principio, ¿verdad?, se ha mencionado el objeto o el lugar o la persona a la cual hacemos referencia. Ok, me gustaría tener una más, así que no sé, de forma voluntaria alguien que tenga una idea de cómo generar una de estas oraciones. Um, Francisco. Cuatro uh, huevos. I love it the cheese, but it's too expensive. expensive. Okay, very good. That's a really accurate. I love cheese, but it's too expensive. Expensive. Too expensive. Pero aquí le, vamos a, le voy a agregar algo, si me permites. It's too expensive right now. right now. Sí, it's too expensive <laughs> right now. Justo ahora. I love cheese, but it's too expensive right now. Me encanta el queso, pero es demasiado caro. Está demasiado caro justo ahora. Ok, aquí, si no sé si te fijaste, o sea, si se fijó el resto de la clase, que también hice un pequeño cambio. ¿sí? A veces tenemos eso, que nos pasa muy a menudo, porque en español, ¿verdad? Tenemos la costumbre de utilizar... Eh, los artículos el, la, los y para básicamente todo. En inglés no necesariamente es así. Eh, en inglés, ese artículo que vamos a utilizar aquí, el the, se utiliza mayormente cuando vamos a identificar una cosa dentro de un grupo, por, por así decirlo. Por ejemplo, si yo quiero decir. Um, en la noche en español. Yo no digo in the night en inglés, sino que solo at night, ¿verdad? Eh, así que en ocasiones, por ejemplo, si yo sí si voy a, oh, uy, perdón, si voy a decir que alguien está en la clase o en el salón de clases, ahí sí, porque estoy tratando de identificar ese salón de clases nada más. Entonces, ahí sí digo in the classroom, porque estoy hablando solamente de uno de un montón de clases o de, o de salones que puede haber en un lugar, yo estoy hablando de ese salón. Si la persona no, no sabe cuál específicamente, también aquí en the classroom number, o sea, no es que voy a decir solo en el classroom, ¿verdad? En el classroom number four, por decir algo. Entonces, significa que esta persona va a encontrar a la otra en el classroom number four. Ahí porque estoy haciendo una especificación de ese eh, salón. En, en, entonces... No siempre vamos a necesitar el usar, ¿verdad? The. Porque si yo digo, I love the cheese, podría ser, si yo voy a especificar un queso dentro de todos los quesos. O sea, por ejemplo, I love the Swiss cheese. ¿Sí? I love the Swiss cheese, but it's too expensive right now. Me gusta el, que, el queso suizo. Entonces, yo estoy diciendo específicamente un tipo de queso, el queso suizo. Pero si me gusta el queso en general, yo digo, I love cheese. But it's too expensive right now. Esa es una, una de las funciones que tienen los artículos que en muchas ocasiones nosotros, como hablantes del español y tenemos ya la costumbre bien arraigada, eh, se nos olvida, ¿verdad? Se nos va y utilizamos mucho la, los artículos la, los y todos esos que en inglés son reemplazados con el da. Bueno, entonces clase. Esto sería lo más común, lo que más vamos a necesitar de estos otros, porque son un tanto más complejos, creo que no vamos a hacer ejemplos ahorita, um, pero sí me gustaría ir a que repasemos un rato la conversación que teníamos pendiente anoche, que era esta. Antes de pasar a la siguiente conversación, ya esa la podemos desarrollar, ¿verdad?, el próximo lunes, cuando regresemos a clase. Esa conversación. It's a fairly big city. Vamos a hacer un repaso rapidito y luego nos vamos a dividir, verdad, en los breakout rooms para poder practicarla con los compañeros. So we have Eric and Carmen. Um, and it goes like, So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Whoa, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there time. Muy bien. Esa sería verdad la conversación. Ahora ¿Alguna palabra que se nos haga compleja de pronunciar? Esta, por ejemplo, reasonable. Reasonable. Sí, reasonable. Um, creo que sería como de las únicas, ¿verdad? Bueno, tenemos a la que mencionábamos anoche también, bitches Sí, beaches. Um, que nos decía Melissa que con una sonrisa es la forma de decirlo, ¿verdad? bitches Ahora, eh... Clase, no sé ustedes cuál sea la estrategia que han utilizado anteriormente para las prácticas, pero yo quería compartirles una que un grupo usó hace tiempo y que de hecho se me hace bastante interesante. Ellos lo que hacían es que tomaban una captura de la, de la, de la pantalla cuando estaba la, la, la conversación así siendo presentada, y luego cuando ya ustedes van a los breakout rooms, les aparece la opción de compartir. O sea, a ustedes les aparece ahí, no sé si diga compartir o share, pero aparece una flechita, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden compartir esa imagen. Entonces, de esa forma, no será necesario que yo se las envíe al chat y que nos estemos complicando tanto. Pueden varios de ustedes, ¿verdad? Tomar la captura y tenerla ahí. Y ya, pues, cuando termine la clase, la pueden eliminar también. Um, pero de esa forma, sí, o sea, los que queden en los grupos podrán compartir con el resto de los compañeros la conversación y así ustedes, o sea, tienen mayor facilidad para, para las prácticas. Eso. Creo que es algo bastante ingenioso y pues si gustan, ¿verdad? Lo podemos hacer así. Si no, igual yo les puedo enviar la conversación por el chat y la podemos practicar de esa misma forma. Pero bueno, si gustan, pueden tomar las capturas. Mientras tanto, yo ahorita voy a habilitar los breakout rooms y ya en un momento, ¿verdad? Estaremos eh, pues siendo divididos en esos grupos para poder eh, practicar la conversación. Solamente lo vamos a hacer una vez, ya que estamos a punto, bueno, no, creo que casi que alcanzaría quizá para dos veces. Um, oh, wait. Sí, creo que solamente una vez. Bueno, pero eh, ya casi estamos a punto de terminar la clase, así que you guys can now start joining the rooms. Ay, es. Perdón que lo tenía, eh, no podía eh, poner el, el micrófono. O sea que no se puede ocupar, esto tiene que ocupar eso. Deshabilitamos allá. Ni siquiera es siquiera sonado ni siquiera está esa tricla. Usted lo va a compartir. Estoy esperando que el teacher lo mande, pero no, porque no lo no le pude tomar eh, eh, foto. No le pude tomar foto, qué lástima. Ay, aquí está. La puso, pero en el, en el otro chat, la puso en el chat de... ¿Con quién? Sí. Hugo, who is Eric? Who is Eric? Eric. Vean, Eric. Ok. Carmen is. Dijo yo. ¿Cuál es Carmen? Who is Carmen? Okay. Eric. Ahí está. Yo puedo ser Sulma. Ok. Ok. Creo que vemos Start. tres varones, tres mujeres. Creo que uno y uno, para que salgamos bien. Sí, sí. Para la primera pareja sería. Las uh, pretty son bastante razonables. ¿Cómo es la ciudad? Es una ciudad big grande, pero no es demasiado grande. Es perfecto. To me, maybe I should play a 3 there sometimes. Okay. Otro dos. <laughs> so, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow. I heard that's really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay. Oh, si gusta, Rafael ¿lo hacemos. Okay. okay. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I heard that's really nice city. Yeah, it is. The world is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Price are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. <clears throat> it sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay. Reasonable. 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 How big is the city? It's a fairly big city but it's not too big. It sounds perfect to me maybe I, sh I show playing a trick there sometime Okay, Thank you yeah another yes falta <gasps> about these things Ready, right. so um, tell me guys, how was it? I, I saw that you had issues, Melissa, with like sharing the screen. what? did you had issues right with uh, sharing the screen? sharing yes. the, the picture. Yes, yes. Yeah. yeah, That happens sometimes porque no les había explicado antes. Pero bueno, ya para futuras oportunidades, verdad, ya más o menos tenemos la idea. Mm -hmm. En el otro grupo eh, sí lo, log lo lograron hacer, así que muy bien. Um, bueno, esta vez no estuve tanto eh, interactuando, verdad, con ustedes. Solamente que sí mencionar, um, Rafael, you did great. Yeah, I liked how you how you um, like your tone of voice and the fluency. It was very good. Thank you. Yeah, you're very very welcome. Okay, and the rest of you guys, I was listening to the to the participations and you're doing great and I, I mean I I considered you have a very good um you know like level to to be like, you know, just online classes, you have done a really good progress. Now One word, la palabra que me temía, creo que sí fue la palabra que les causó problemas, así que es normal, o sea, ya lo, me lo esperaba yeah. porque es, es, es como la, la palabra más compleja, ¿sí? Reasonable. Reso just, por ahí entré a un grupo, estaban que reasonable, reasonable, y era como, ¿qué? 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 No, reasonable, sí, reasonable. Um, ¿Cómo se dice reasonable, Francisco? Reasonable. Reasonable, muy bien. ¿Melissa, cómo se dice? Reasonable. Reasonable. ¿Y, qué, y a qué se refiere reasonable? Razonable. Razonable. Razonable Razonablemente. Sí, razonables, justos, sí. Um, solo un detalle, Claudia, cuando hablamos de eso de las palabras con mente, así como decimos en español, eh, por lo general esas tienen una Y al final. Pues si fuera reasonably, Ahí sí sería razonablemente, pero reasonable solo es como la descripción, ¿verdad? Es algo razonable. Pero buena idea, porque estábamos cerca del reasonably. Pero, ajá, reasonable. Um, entonces, esa palabra, sí, habrá varias así a veces, ¿verdad? Que son un poco largas y complejas, ya que tienen un montón de, de, de letras en el medio. Pero, pues, aparte de todo eso, hicieron un muy buen trabajo, ¿sí? Entonces, eh, regresamos el próximo lunes. Sí. No sé si alguien tiene alguna duda, Alberto. No, no, no. Oh, ok. Bueno, no, entonces, eh, el próximo lunes, ¿verdad? Con el horario regular, vamos a estar trabajando ya de forma más, más eh, copiosa quizá en una conversación más que tenemos eh, y luego hablando acerca de los modos estos son verbos importantísimos que aprender en inglés y mayormente vamos a hablar acerca de los que expresan posibilidad verdad y uno que se utiliza también como para dar consejo. así que oh eso es algo bastante interesante que tenemos para el próximo lunes so apart from that well it was great having you guys here tonight um, sorry because it's friday and you guys deserve mm. to rest but from now on no problem. Thank you very much. From now on, I hope you get uh, a really good resting night. So go to bed early, wake up early tomorrow, go to work the ones you have to go to work, and have a really good weekend. See you guys next Monday. Bye. Thank okay. you. Bye, -bye yeah. everyone. Bye bye. -bye. Thank you you. Monday.